Hola, buenas noches. Muchas gracias por el silencio, por el tiempo de esperar. Estamos acá con la Orquesta Flor Argentina. ¿Quiénes son los que... Me gusta preguntar esto con el público, interactuar. ¿Quiénes son los que no conocían la orquesta? Levante la mano los que no conocían de la orquesta. Ah, son varios, ¿eh? Bueno, se puede retirar entonces. No. Esta es la orquesta, como decía recién el locutor, es una orquesta que nació allá por el año, en realidad fue en el 20, pero bueno, esto de la pandemia postergó la construcción de esta orquesta y empezamos en septiembre del año 21, así que esto tiene muy poca vida, nuestra orquesta tiene 3 años. ¿Y por qué digo esto? Porque acá hay un grupito. No lo de guitarra, que es un grupo que ya viene del año pasado, por estas 3 niñas que están acá. Empezaron este año a tocar charango. Luz tiene 8 y Agustina y Mercedes tienen 9. A ver, ¿pueden tocar un ritmo bueno en la menor? A ver, vamos. 1, 2. Tum, taca, tum, taca, tum. ¿Tiene vergüenza? Bien, bueno, eso aprendí. También está Anita que toca acordeón, también este instrumento que es difícil de no solo de tocar, sino de aprender, sino difícil adquirirlo. Porque es un instrumento muy costoso, la familia hizo un gran esfuerzo, confió en la orquesta y confió en el profesor Axel Antinil, que es el profesor de acordeón. Contar la historia de este profesor. Acá hay otra integrante, Aiza, que ella, fíjense cómo es la situación, ¿no? Bueno, en la orquesta pasan cosas muy extrañas. ¿Por qué lo cuento? Porque si no lo cuento ahora, ¿en qué momento lo puedo contar? ¿No es cierto? ¿Ustedes me permiten eso, no? ¿O no? Bien. Aiza, su mamá, quería que tocara violín y ella también quería tocar violín. Pero bueno, cuando fue a inscribirse en la orquesta, el cupo estaba completo. Entonces la orientamos para que pudiera tocar otro instrumento. Bueno, eligió el clarinete y el sonido que tiene Aiza en el clarinete es maravilloso. Así que acuérdense de ella, porque si ella sigue estudiando, el camino que le espera es muy largo y muy bueno. Porque la verdad es que tiene unas condiciones impresionantes. Así que estamos muy orgullosos de Aiza. Bueno, a ver, ¿qué más me queda? Los de flauta, ¿eh? Los nueve de flauta. Lourdes, ¿no? Lourdes, te puedes poner de pie. Ella también pasó una cosa extraña porque su mamá fue a inscribirlo a cerámica, ¿no? Sí, tu mamá. Si está la mamá por ahí, recuerdo yo que fue y dice, ¿dónde está la mamá? ¿Está la mamá presente o no? ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no? ¿Que fuiste a la Casa de la Cultura? Y quería ver qué actividades había, fue así. Y yo te dije, pero está la orquesta, ¿por qué no escribí la orquesta? Bueno, ahí está. Ahí está ella, tocando la flauta. Después, tenemos acá, ellos tocan en realidad viola, ¿no? Pero bueno, Elena, tiene 9 años. ¿Elena? ¿No? 9 años. Elena toca violín. Y Ulises también toca el violín. Ellos empezaron también este año. Y están tocando, o sea. Porque, ¿yo por qué digo esto? Porque los temas que nosotros abordamos en la orquesta, los que no han escuchado muchas veces dicen, otra vez está escuchando la chacarera, la... Bueno, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque eso es como la tabla, ¿no? En matemática, o por citar algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los ritmos que ellos tocan, el primer ritmo que hicimos, que es un huayno, Jorge Cumbo, el segundo tema es el que hicimos una chacarera, que es música argentina, que es un ritmo no fácil de tocar. Después hicimos el tercer tema que hicimos, es otro tema con aire de chacarera, y fíjense por qué comparamos eso. Una chacarera de Arnoldo Gallo, La Flor Azul, con Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón,
le compuso este gran músico Fito Páez, con este aire de chacarera, que en su primera grabación grabó un gran músico argentino, Domingo Cura. Y los chicos, vamos a tocar con ellos, con los del grupo inicial, cuatro temas. Este va a ser el último que tocamos, que es Canción para la Estrella Azul, que es un tema que no lo elegimos en forma accidental, sino intencional, porque tiene un ritmo binario, está dentro de una escala natural, digamos, bimodal, que lo puede tocar muchos instrumentos, porque acá no es fácil elegir el repertorio. ¿Por qué? Porque hay muchos instrumentos que tienen distinta afinación, distinta tesitura, entonces tenemos que lograr ensamblar todos los sonidos para que todos los chicos disfruten. Entonces, ahora yo quiero que alguno de los chicos me diga si disfruta estar a la orquesta. ¿Alguien quiere decir? Contarme qué le pasa cuando viene a la orquesta. Uno solo. Que alguien me quiera contar. Así lo comparte. ¿No? Ay, bueno, perfecto. ¿Cómo así? Me dejaron bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos a hacer Canción para la Estrella Azul. Thank you.
Muchas gracias. ¿Conocen los temas que hicimos? Cambiamos de estilo. Hicimos un tema que nos parece importante que conozcan los chicos a esta banda prestigiosa, inglesa, Beatles, Something, de George Harrison, ¿no? El añito que es el que más sabe, que ha viajado más. Y después hicimos otro tema de otro gran músico, que es muy triste lo que tengo que decir, pero bueno, en la Argentina pasan estas cosas, que a los músicos se los reconocen después que se fueron. El Flaco Spinetta, hicimos Seguir Viviendo Sin Tu Amor, un gran músico argentino que ya desapareció y que bueno, ahora después que falleció lo han reconocido. Es lamentable, pero bueno, es la historia nuestra que escribimos los argentinos. Y no tirando mala onda, vamos a reconocer en la orquesta hay una comisión de padres que estuvo trabajando paralelo a la orquesta. Y tuvieron un gesto muy importante, muy valioso para nosotros. Más allá de que no interrumpían de una forma armónica, eso sería la definición, porque interrumpían la clase de lenguaje musical todos los miércoles para servir la merienda a los chicos. Y eso lo que genera ese espacio de compartir, ¿no? Es muy fortalecedor para los chicos. Así que para esas personas que participaron en el grupo de la comisión, voy a entregarle un certificado, si ustedes me permiten, y para que conozcan, sea visible la gente, pues ellos no quieren ser visibles, pero a mí me parece que es importante que ustedes las conozcan. Le voy a dar un reconocimiento a la presidenta Alejandra, si está por ahí presente, que subo acá. Analía también fue otra mamá que colaboró junto con nosotros, con los chicos. En nombre de toda la orquesta y los profesores. Alicia, en el país de la maravilla, porque fue una maravilla lo que hizo, ¿no? Las tardes. No solo era mate cocido, sino a veces torta frita, galletita. Muchas gracias, Alicia. Y el último, creo que es Simon, ¿tu viejo o no? ¿Fabián? ¿Cómo está Fabián? ¿Y o no? Fabián hizo... Creo que lo conté, me parece. Fabián hizo el locro que nos permitió comprar ese instrumento. Bueno, gracias, Fabián. Gracias, ¿eh? Bueno, disculpen este momento que romper era necesario. Y ahora viene otro momento también difícil de la orquesta porque tenemos que despedir a algunos integrantes de la orquesta. ¿Pero por qué te vas de Irán? Yo no sé nada. Ah, se va a otro lugar, a otra localidad. Bueno, vamos a despedir a este gran músico también. Irán. Vamos, Irán. Mucha suerte. Bueno. Estas cosas pasan en la orquesta, la sensibilidad. ¿Qué va a hacer? Bueno, como llega siempre, perdón, ¿qué pasó, Mercedes? Todo llega al final, así que queremos dejarlos libres, que se vayan a su casa, descansen. Y bueno, aquellos que no conocían la orquesta saben que la ciudad de Zapala cuenta con una orquesta infanto juvenil que tiene 3 años de vida, que hay muchos jóvenes que están aprendiendo a tocar muchos instrumentos. Y bueno, que vamos a
seguir hasta donde podamos. Queremos agradecer a nuestros compañeros de la Secretaría de Cultura que nos trajeron los instrumentos, la silla, bueno, a Marquito con el sonido, a Miguelito con la iluminación, toda la gente, a nuestras compañeras Mariela, Luz, que nos acompañan, a la familia que nos acompaña también siempre. Y ahora, la semana pasada fue que fuimos a Picún, ¿sí, no? El sábado pasado, sí, la semana pasada fuimos a Picún Le Fuego, un encuentro de orquesta, y allí hubo muchas familias que nos acompañaron. La verdad que la pasamos re bien, nos sentimos muy protegidos, cuidados, y es bueno que esto ocurra no solo con la orquesta, sino con la educación. Así que bueno, para despedirnos, vamos a hacer un tema que se llama La Gota Fría, que es un vallenato, ¿no? Es un tema colombiano, que lo dio a conocer, ¿cómo se llama? ¿Cholito, vos qué sabés? Carlos Vive. ¿Vive todavía? Carlos Vive, claro, sí. Un chiste. Bueno, vamos a hacer ese tema y bueno, aprovechamos para desearles, como ya no nos vamos a encontrar, porque acá termina nuestra actividad, excepto el día sábado que tenemos el encuentro de cierre en el bosque. Nos encontraremos con el lobo. Vamos a hacer una choriciada, siempre hacemos todos los años hacemos eso. La familia Gallego fue la que se dio los chorizos, ¿no? La Secretaría de Cultura, el pan, la leña, ¿qué más? El jugo lo compró la comisión. Así que todo esto es un esfuerzo en conjunto con la familia para despedir a los chicos el día sábado en el bosque comunal. Bueno, felices fiestas, que la pasen lindo, cuídense mucho y muchas gracias por haber venido a acompañarnos. Buenas noches. Thank you.
Fuerte, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para la orquesta Flor Argentina. Thank you.